Hello, good evening, everyone. Cindy, Azalia, Marco, Rosalina, welcome to the class. Hello, hello. Good evening, welcome. De momento tengo la cámara apagada, you guys, porque está un poquito mala señal, pero me escuchan bien. ¿Sí se escucha o se escucha con interferencia? Se escucha bien. Ok, excelente. Ya en el transcurso de la clase la voy a encender. Ojalá que el de internet mejore, ¿verdad? Bien, welcome and gracias por estar aquí, por su puntualidad. Recuerden que son los últimos días que tenemos ya. Básicamente es hoy, jueves, viernes y luego lunes. That's it, ¿verdad? Y ahí eso es todo lo que tenemos ya para finalizar el módulo. Yo siempre les he estado mencionando que por favor estemos pendientes de las notas, porque yo he revisado y en muchos casos no están cumpliendo con todo lo de las notas, ¿verdad? Con toda la plataforma, porque conectarse a clases es una parte y la otra parte también es hacer las tareas y las asignaciones de la plataforma. Entonces, hay que estar bien pendientes de eso, hay que estar siempre al día con esos temas, porque si no, aunque nosotros tengamos todas las conexiones, todos los minutos, pero no tenemos plataforma, no podríamos pasar al siguiente módulo, ¿verdad? Que probablemente va a estar iniciando en enero. Pero recuerden que ya tenemos un pie en el siguiente módulo, ya tenemos un pie en la meta que no sé, vamos a proponer probablemente al inicio del 2023, así que hay que estar ahí pendientes y constantes. Bien, el día de hoy, vamos a ir con la unidad 4 un poco, ¿sí? Ya pasamos la unit 3, ya estamos en la unidad 4, por lo que ustedes también tendrían que encontrarse en la unidad 4 en cuanto a las notas, si no es que finalizando ya. Recuerden que solo tenemos ahora, mañana y pasado mañana para finalizar todas las notas y todas las actividades que están en la plataforma. Porque el viernes envió su último reporte de notas y tiene que estar completo, right? Vamos a ver aquí. Teacher, Dígame. no, solo le quería decirte que sí, se podría quedar conmigo después de que termine la clase. Sí, está bien. Okay, gracias. It's okay. Bueno, vamos a ver acá. Quiero ver, denme un segundito. Sí me faltan. Ay, 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 ¿cómo hacemos? Bueno, ya el día de hoy creo que tendré que mencionar nombres, ¿sí? Cuando se conecten todos o la mayoría voy a tener que mencionar nombres porque no han completado la plataforma. Y esto sí nos va a dar un problema. Tengo personas que solo han trabajado una parte de la sección 1, o sea, de la unidad 1. Y de ahí no. Vamos a ver qué se puede hacer el día de ahora. Quiero ver. Aquí estamos. Quiero ver quiénes están presentes, de los que no tienen plataforma completa. Ahí está Anderson, que es solo la sección 1, la unidad 1. No está acá. Voy a volver a mencionar cuando se conecten. Augusto César me ha trabajado una tarea de la sección 1. Elmer Elías, nada. Germán Alejandro, nada. Sí, Germán Alejandro. Elson Isaí no tiene ni la sección 1. José Cruz tiene la mitad de la sección 1. Oscar Rafael solo completó la sección 1. Tenis solo ha finalizado la sección 1. Mario Alexander Cardona también solo la sección 1.
Tony Brandon no ha trabajado, William tampoco, Vicente Antonio la mitad de la sección 1. Esas personas que menciono, recuerden que ya tenemos que ir por la sección 4, ya estamos en la unidad número 4, por lo que tendríamos que estar ahí trabajando. Les recuerdo esto porque es muy importante de que estemos trabajando. Recuérdense que el viernes ya es último día, no hay más plazo para poder enviar las notas, porque yo envío el último reporte, ya que el día lunes solo nos vamos a conectar a un refuerzo y vamos a conectarnos a la encuesta, que ya estos días, si no se la han, se han mandado aún, ya estos días se la van a mandar y vamos a contestarla ahí en clases. Así que muy importante, muy, muy importante que estemos trabajando. Bien, voy a pasar con la asistencia. Ya es la hora. It's time already. Así que veamos acá. Today is Wednesday. Ok. Alison Andrea Serrano Madrid. Alison. Sí le veo que, pero no le escuché. Ahora. Yes, now yes. Es que yo creo, sí. Presente. Mi internet es el que está un poquito malo. Ana Geraldine Okay. Mena Álvarez. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Augusto César Sánchez Enríquez. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Presente. Okay. Cindy Damaris Hernández Méndez. Presente. Denis Fernando Flamenco Nolasco. ¿Me escuchan? Ya escuché. Ok, es que de momento siento que el internet se va. Bueno, repetía. Denis Fernando Flamenco Nolasco. ¿Ha mandado algo al chat? Ok, no está presente. Elmer Elías Melgar Enríquez. Elson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Óscar Rafael Hernández Cerritos. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Tony Brando Beltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Para iniciar la clase, solo porque de verdad el internet anda un poco malito. Okay. Vamos a hacer un pequeño refuerzo acá en lo que el internet avanza. Un poquito. Ok, esto es lo que quiero que vean. Vamos a completar esto en las salas de los breakout rooms y vamos a colocar según corresponda. At, on, or in. In, on, at, in, at, on. Ok, el que corresponda. La preposición. Por ejemplo, el primero dice Christmas. ¿Cuál veíamos para Christmas? Incluso en los ejemplos de ayer estaba. On. On Christmas. Recordemos que se podían dos en ese caso, ¿verdad? Decíamos on Christmas Day o at Christmas. ¿Ok? Entonces vamos a poner. Wait a minute. On or at, en este caso nada más.
En los demás va a ir uno, ¿verdad? Tomen un screenshot para que podamos ir a trabajar. Solo van a ir completando. Luego vamos a venir aquí a resolver el ejercicio together. ¿Ok? So we're gonna go and we're gonna in the breakout rooms. Si alguien puede mandar la captura al grupo de WhatsApp. Excelente. William, ¿no le llegó la invitación para las salas? Hello, César. Hola, buenas noches. Good evening. Mire, lo voy a mandar a una sala para que practique estos ejercicios que estamos haciendo con los compañeros que son relacionados al tema de ayer. ¿Está bien? Y le quería comentar, César, veo que no tiene trabajo en la plataforma, solo me ha trabajado como en la primera unidad. Fíjese, mire, la cuestión es de que no me va a creer, pero igual, vea, mi trabajo un poquito complicado, me toca viajar de San Vicente todos los días para San Salvador. Entonces, no es, puede ser, ¿verdad? Que te me quede un lapso de tiempo en el día, pero mi trabajo es llevar toda la correspondencia para San Salvador. Yo salgo a las 10:30 para San Salvador y justo regreso a esta hora. Si, cuando es, cuando no encuentro tráfico, bueno, salgo de San Salvador a las 5 para que tenga una idea. ¿Y cómo podemos Estoy hacer bien para que ahorita. trabaje en la plataforma? Pues fíjese que yo intenté, pero justo también hoy llevé me toca llevar las planillas y bueno, el trabajo un poquito así te digo, más aparte el viaje, ¿verdad? De ida y de regreso todos los días.
Entonces, yo mañana tengo pensado trabajar en eso. ¿Cuándo es su día libre? Incluso le voy a pedir domingo, solo domingo. Vaya, Y hoy sí. se me ha juntado de que tuve un problema de salud y de la muela y todo eso, entonces para nada que me ha quedado un tiempo, ¿verdad? Sí, vaya, entonces si puede, intente trabajar el día de mañana y le agradecería, ¿verdad?, que intente avanzar lo más que pueda, como dice. Pero si no, déjeme hablar para ver si le puedo dar el fin de semana para que lo finalice, pero solo sería en su caso y lo hablaríamos. Pero tiene que ser sí o sí, finalizarlo el fin de semana. Está bien, Ok. entonces Ok, excelente. Lo voy a enviar ahí a una sala. bueno, está bien. La hola, teacher. Hello, hello, hello. No está fallando el internet y me desconectó. Hasta ahorita estoy conectado otra vez. Ah, ok. Permítame ver si le puedo ayudar a conectarse. Ve ahí si lo de le permite, por favor.
Bien, Rabi. Teacher, Yes, hola Miss, tenemos necesitamos. una duda. En la número 4, porque es que ya aparece agregado el at. El at. Ah, okay, no ponemos nada entonces. Es como la opción last next, ¿verdad? Ajá, de que no se escribía nada. Veamos aquí, lo voy a revisar. Excelente. Pueden practicar pronunciación, pueden hacer lectura. Pueden hacer lectura mientras reviso el otro grupo, ¿ok? Thank you. Good evening. La night es in. Ese también está lindo. Está calificando, teacher. Yes. Vaya, ya. Día, qué bonito Uy, es, teacher. espérame. que no sé qué hice. Lo eliminé. No, ¿qué pasó? Ah, espérame, que eso está bien. Pero yo le temo esto, ya he hecho. Ah, le tomo No, foto, ya he hecho. no, 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 no
Sí. Ahí está. Excelente. Bien. Excelente. Thank you, teacher. Chica bombón. ¿Qué cantó Chica Bombón o algo así? Bien, 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 bien. Está bien, le estamos añadiendo ánimo a la clase. Excelente, very good, very good, excelente. Bueno, so we're gonna continue with the class right now. Y vamos a continuar un poquito con el tema de in on at, de preposiciones de lugar. Pero en este caso ya vamos a hablar de preposiciones, perdón, estábamos hablando de preposiciones de tiempo, right? Like preposition of time. Ahora vamos a hablar sobre preposiciones de lugar. El in, on, at también se puede utilizar para preposiciones de lugar. Para ya explicarles un poquito más, ahora les voy a mostrar ahí una tabla como la que les había enseñado, ¿verdad? Cuando se te utiliza in, cuando se utiliza on y cuando se utiliza at. Pero, para que tengan una idea en cuanto a lugares, ya estamos hablando de places. In se va a utilizar para en. Y en con cosas que tengan un territorio o un borde. Por ejemplo, en my house. Y que esté dentro, uno esté dentro del lugar. Entonces yo digo, in my house es en mi casa. ¿Sí? Pero on se va a utilizar para las cosas que uno está sobre ellas. Sobre ellas. Por ejemplo, si usted está en la calle, usted está on the street, no in the street. En español podríamos decir el mismo para ambas. Yo podría decir en mi casa, en la calle, ¿verdad? En mi casa, en la calle. Pero en inglés no. En inglés sería in my house, on the street. Porque en la calle estoy sobre la calle. Por eso se utiliza on de esa manera. Ahora, at podría ser utilizado más para indicar puntos dentro de un mapa. Yo podría decir en la casa, como at home, puedo decir at home, pero in the house, ¿ok? At home, porque yo también mi casa la puedo ubicar dentro de un mapa. At, vamos a utilizarlo un poquito más como eso para direcciones de mapas, como at the school, at the park, en el parque, en la escuela. Pero si es dentro del lugar, vamos a decir in the school o in the park. Incluso para decir en El Salvador, decimos in El Salvador, in El Salvador, porque está en El Salvador, aunque no tiene un lugar para estar encerrado, tiene el territorio para estar dentro de él, ¿verdad? So we're going to check here. Les voy a compartir pantalla para que vean una tablita donde ya se representa un poquito más, ¿verdad? Ok, ahí está la tablita. Esa tablita que tenemos acá, yes. Tenemos diferentes formas para utilizar in, on, at, ¿verdad? Hablando de preposiciones de lugar. Dice que at se utiliza. At se utiliza para un punto. En un punto. At the door, en la puerta. At the crossroads, en el crossroads es como cruce de calle. At the traffic light, en el semáforo, ¿ok? At the traffic light. At también lo vamos a utilizar para puntos como arriba, abajo
o al final de? At the top of the stairs. Arriba de las gradas. At the bottom of the page. Abajo de la página. At the end of the street. Al final de la calle. Vamos a utilizarlo también para grupos de actividades, perdón, actividades en grupo. At a party. En una fiesta. At a concert. En un concierto. At the cinema. En el cine. Podemos utilizarlo con school y university. At school. At university. Podemos utilizarlo con casa y trabajo. At home. At work. Podemos utilizarlo. Quiero ver si no estoy. Give me a moment. Si no estoy tapando algo abajo. Sí. At the bakery. At the, I mean, at a café, at the chemist, okay. Vamos con in ahora. In dice in a 3D space, en un espacio 3D, ¿verdad? Un espacio físico. In the bag, en la bolsa, es más que todo dentro de, pensémoslo así el in. In the classroom, en la clase. In a box, en una caja. Dentro de los territorios, okay, todos los territorios del mundo. In London, in Europe, in the Alps, in the world. Car or van. Y ya le voy a explicar esta diferencia acá entre estos dos. In the car, in a van. Cuando hablamos de water, también decimos in porque les explico de nuevo. Es que dentro de, in va a ser dentro de. Por lo tanto, en water también aplica. In the sea, in a river, in a lake, in the swimming pool. En el océano, en un río, en un lago. Bueno, esto es más como océano, más perdón, más como mar que océano. Y en the swimming pool. Dentro de la piscina. Yes. Aquí tenemos también printed material. En los materiales que son impresos decimos en. ¿Sí? Es en. Por ejemplo, in a book, en un libro. In a picture, en una foto. In the newspaper, ¿okay? En el periódico. Ahora, bueno, también vamos a hablar de on. Vamos a hablar sobre superficies. Recuérdese que on va a ser sobre. In va a ser dentro de y on va a ser sobre. Estos dos son más fáciles de distinguirlos. On a surface, en una superficie. On the table, on the carpet, on the roof, on the sofa. En el suelo. O en pisos, ¿verdad? Pisos de un edificio. On the first floor, on the fifth floor. Esto sí se dice los pisos de primer nivel, segundo nivel, primera planta, segunda planta, así se dice, floor. Okay. Right, left, para hablar de derecha e izquierda. On the right, on the left. Okay. On the right, on the left. Para hablar de transporte público. Y aquí quisiera hacer esta diferencia. Deme un segundito. Quisiera dejar clara la diferencia entre estos dos de acá. Tenemos car, van, public transportation. En estos utilizamos in, pero en estos utilizamos on. La clave para saber cuáles utilizo in y cuáles utilizo on, esencialmente es que todos aquellos medios de transporte donde yo solo voy sentado, que no me puedo parar, y estoy dentro del medio de transporte, va a ser in. Pero en todos aquellos medios de transporte donde yo puedo pararme y caminar, se van a conocer como on. On the bus, on the train, on a plane, on a subway. Okay? Esos van a ser on. Ahora, si tengo una motocicleta, a motorcycle, what do you think it is? ¿Cuál creen que es? ¿In or on? In. In. Ok. ¿Estamos dentro de la motocicleta? No, sobre.
On. Es on, ¿verdad? Porque sobre es on. Recuerden, eso les digo. Aquí es que yo estoy dentro del carro y voy sentada dentro del transporte. Ahora, aquí en este es on porque estoy sobre el transporte y en todos aquellos donde puedo estar de pie. Pero también en una moto, yo no puedo ir dentro de la moto. ¿Dónde voy a ir? En el tanque. No, ¿verdad? Tiene que ser on. Voy sobre, a menos que sea una mototaxi. Si es una mototaxi, ahí es la excepción. Pero no, no, no. Vamos también la Miria. Todos los medios de internet y la tele y la radio, siempre que algo salga así, se va a decir on. Por eso se dice online. ¿Yes? Online, en línea, on. On es en el internet, en la red, en la radio, en la tele. So, on the radio, on TV, on the internet, on a website. ¿Ven cómo se va entendiendo ahí? Si gustan, denme un segundito. Quiero ampliar esto, que se vea bien, sin lo que sale abajo. Vaya, tomen un screenshot, take a screenshot, para que podamos ir a trabajar ahorita en una hojita. Ok, bueno. Les voy a compartir el link de la hojita donde vamos a trabajar y de verdad mil disculpas por tener mi cámara apagada, pero si sí, el internet como que no me quiere mucho hoy. Sí. Link, paste. Y ya les muestro cómo va a ser el trabajo. Súper fácil y súper easy. Ahorita solo vamos a hacer esto para saber si vamos entendiendo. Luego vuelvo a explicarlo. Don't worry about it. Ya tenemos como una ideita, ¿verdad? Lo que quiere decir. We have like an idea right now. For example, aquí tenemos the robots are the table. Si es en la mesa, ¿cuál sería? The robots are in, on, or at the table. On. On, porque es sobre, ¿verdad? Y así lo van a ir haciendo. Solo son 20 y solo tienen que elegir. Ni siquiera tienen que escribir ni nada, ¿ok? So we're gonna go. And we are going to practice. ¿Quiénes están en computadora? Ana y Azalia, ¿verdad? Que Cindy también, creo. Ok, yes, exactly. Vamos a mandar a Cindy a una. Vamos a mandar a Azalia a otra. Yes, teacher. Y vamos a mandar a Ana a otra sala. Recuerden que vamos a practicar. This is to practice.
Me está fallando el internet, me volvió a sacar. Ok, vamos a ver si lo puedo enviar a otra salita por acá. Vemos ahí si le llegó la invitación.
At. ¿Qué opinan? Creo que yo digo que at. Pero tenemos dudas en la Nai. ¿Qué pasa en la Nai? Entre at y in estamos. Ajá, es en el día del Songkran. No sé qué celebridad será, ¿verdad? Me imagino que una celebridad en India, porque se hablan en India ahí. Y si es un día específico, ¿cuáles utilizamos para días? In, on, or at. On. Correcto. Vamos a colocar on. Acuérdense que para días en específico decimos on. A ver, si yo dijera de Navidad, para decir en el día de Navidad, si se dice on Christmas Day. Pero para decir en la Navidad, se diría, ¿cómo? At Christmas, correct. Excelente. ¿Sigamos ahí practicando? Eso, tirín.
En el otro sería... Yes, I am. En la 17 es at. En la 18 es in. Es in. Y 20 es in. Diez. Sí. Otra vez. Ay, Dios. Madre. Es que cuando es en una calle, sería on. Aquí era on, en la 6. ¿Y qué pasó? No. Es que aún no teníamos teacher y lo ah, teníamos no. Malo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Es porque habla de una dirección. Sería at. At, correct. No. Y la otra que tuvimos malo. Bueno, pero algo nada. No. Te querían sacar 10 como los otros grupos, ¿verdad? Sí. Bueno, ya no la manden porque ya la vi yo. Vaya, le voy a evitar eso no. Para que no la manden. Hello, bueno, regresamos. Ok, ¿qué vamos a hacer en este momento? Voy a enseñarles a hablar sobre calles, que era donde nos habíamos equivocado. Si yo digo, por ejemplo, que vivo en el cruce de tal calle con no sé cuánto, voy a utilizar at porque me estoy refiriendo a un punto en un lugar, ¿verdad? En el mapa. Pero si yo voy a decir que vivo sobre
la calle tal, so, vivo sobre la, yo qué sé, Rubén Darío, vivo sobre la primera calle Poniente, con la avenida no sé qué cosa. Ahí voy a decir on, ¿ok? Porque vivo sobre esa calle. Lo que me lleva al ejemplo que tenemos, the example that we have on the book. This is the example, ¿ok? So, if you can see, we have different places. We have the bank, the mall, the restaurant, Sport Palace, the park, the Arrows Company, the book world, the city hall, the church, and the school. And we have one, two, three, and four streets. Two streets and two avenues, ¿verdad? Entonces, si voy a indicar dónde queda uno de estos lugares, lo voy a hacer así, utilizando on, porque queda sobre la calle tal. So, por ejemplo, ¿dónde está el restaurant? Voy a decir aquí, the restaurant is on, y voy a enlistar, nada más que déjenme ver algo porque no me acuerdo. Voy a decirles ya en este momento, denme un segundito. Ok, las avenidas se dicen primero. Esto es una nomenclatura, ¿verdad? Entonces voy a decir, el restaurant, the restaurant is on First Avenue en Roosevelt Street. O sea, está como entre las dos calles. Roosevelt Street. Creo que es así. Street. Yes. Recuerden, las avenidas van primero. Entonces, si indico dónde se encuentra el restaurant, the restaurant is on First Avenue en Roosevelt Street. You see? First Avenue en Roosevelt Street. Ahora, si quiero hablar, for example, de Church, ¿dónde se encuentra Church? Como también está en un cruce, voy a ir de nuevo y diría yo, the church is on, primero las avenidas, Second Avenue, en Barrio Street. Ok, me quedaría así la oración. ¿Se va comprendiendo hasta el momento? Are we getting it? Yes, teacher. Ok, it's not so complicated. Ya vamos a hacer oraciones con ustedes sobre esto, pero antes quisiera pasar la asistencia porque ya es time. It's time. Ahora ustedes son el único grupo que me queda. Ya terminé todos los grupos. Siento que bien rápido se pasa el tiempo. Como empezaba a trabajar más temprano, ya no me doy cuenta cuándo es la hora. Ok, Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present, miss. Anderson Isaí Chávez Leiva. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, miss. Augusto César Sánchez Enríquez. Present. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. I am here. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm here, miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Erson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Present. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Beltrán Conforme, Vicente Antonio Cetino Rodríguez, and William Ulises Aquino Grande. Present teacher. Excellent, thank you very much. Okay, so we're going to continue here. Y vamos a ir con la activity, the activity that I have for you. Let me. Okay, vamos a tomar una captura. Take a screenshot of this. Vamos a tomar captura de esto. Si alguien puede, la manda al grupo. Excelente. Ok. Bien.
Voy a mandarles aquí. Vamos a ir a hacer oraciones de dónde se encuentran cada uno de estos acá. El propósito de esta actividad es que cuando volvamos, yo le puedo preguntar a alguien al azar, ¿dónde se encuentra? Where is Arrows Company? Where is Arrows Company? Y como usted ya hizo la oración para Arrows Company, me va a contestar, Arrows Company is on Second Avenue en Roosevelt Street. Antonio, dígame, tell me. Yo tengo una duda. Vale, en el caso que el parque cubre la cuadra completa, ¿de cuál sería la opción más correcta como en el punto que uno se encuentre? Por ejemplo, si me encuentro en la Roosevelt, como obviamente tendría que estar entre la Segunda Avenida y la Roosevelt Stream. ¿Sería eso lo correcto o tendría que mencionar lo que sería desde la Barrios? La primera avenida norte, no sé. Todas las calles. ¿Todas las calles son las correctas? O sea que hay dos posibles opciones de respuesta. No, una sola. Todas las calles me va a mencionar. Ajá. Porque no estamos en una, no estamos aquí en esta esquina del banco ni nada, sino que estamos diciendo dónde está localizado. Entonces yo le voy a decir, the park is in between, podríamos decir between First and Second Avenue, en Barrios Street, en Roosevelt Street. Ok, y si la pregunta dijera que se encuentra enfrente de Mall, entonces sí tendríamos que decir de First Avenida, de la primera avenida y la Roosevelt, ¿verdad? Al contrario, ahí en ese caso sería in front. The park is in front. Sería enfrente de, porque ya nos encontramos en el mall. Ya les voy a explicar las otras prepositions of place, que son esas, pero cuando hablamos de calles, vamos a mencionar todas las calles porque hay que ser específicos. Así que tendrían que Okay. mencionarse todas. Yes. Ya las otras ya les voy a mostrar. Ya cuando vamos a decir dónde se encuentra, voy a decir between the restaurant and the Brookworld, in front of the City Hall. Next to the church, ya vamos a ver esas otras. Pero les repito, el propósito ahorita es ir a hacer oraciones. ¿De dónde quedan todas ellas? Para que al venir acá puedan contestar las preguntas. So you can answer the questions. ¿Está la actividad clara? ¿Es it clear? Yes. Yes, Ok, teacher. perfect. So let me see. Porque siempre tengo que mandar a alguien con computadora a las salas para que pueda compartir pantalla. Okay, let's go. Hello, hello, hello. Hello, ¿no le llegó la invitación, Antonio? Sí vi que decías a la 1, pero me ingresé y me sacó. Me Bueno, regresó acá. lo voy a enviar a la sala. No, la sala 2 lo había mandado. Lo voy a mandar a la sala 1, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es la suya. No le voy a dar a aceptar hasta que le llegue la number 2. Yes. Okay, ahora sí me llegó la 2. Let's go.
que sería the restaurant. The restaurant is in First Avenue. Is in, remember que es on, todos son on. Is on, ah, bye. Todas las calles, todos sobre, todos los que son sobre calles van a ser on. On. Okay. Okay. Miss, una consulta. Yeah. ya se fue quizá. No, I'm here. No. Ah, oye, que como el restaurant está en la Roosevelt Street y en la Cross Avenue, ¿verdad? ¿Estaría entre las dos o solo una? Ambas. Así como el ejemplo que yo les hice. ¿Se recuerdan del ejemplo que les hice? Es que no lo recuerdo. Primero se enlista, la avenida se menciona primero en inglés y después las calles. Yes. It's on First Avenue and Roosevelt Street. Teacher, yeah. One example. The bank is on First Avenue and on Barry's Street. El siguiente on no se pone, solo diría on. Ok. Esa era la duda que teníamos. Ah, pues solo es un on. Solo es un on. Ok. De ahí solo se acompaña con el end, ¿verdad, teacher? Exacto. End. Y. Ok. Yes. Muy bien. Gracias, Ale. Ay, bien, ya aparece. Miss. Hello, Miss. No. Tenemos una gran duda. Varias sí, dudas. Con la de Sport y la de Arrow. Esta con la de Sport. The Arrows. Oh, ok. Ajá. Son tres calles las que van a poner. Ajá, eso queríamos preguntarle si tenemos que poner las. Bueno, en el caso, si tenemos que poner primera y segunda avenida. Ajá, podría poner is on First and Second Avenue and Roosevelt Street. Ajá. Pero antes. Pero se pone para between o on. Ajá, así. Solo pongamos is on First and Second Avenue. Está sobre la primera y segunda avenida y la calle Barrios. La calle Rosa, perdón. Ajá, ok. Entonces igual con la de Mall y con la de Park. Correcto. Ok. Yes. Ah, pues no tenemos que poner between. No, between se lo dije por la pregunta que hizo el compañero en la sesión principal. Pero ya le voy a explicar cuál es el uso de between. Okay. Pero de momento solo estamos escribiendo los nombres de las calles, poniendo on y conociendo la nomenclatura, que primero se dicen las avenidas y después las calles, ¿ok? Thank you, teacher. Excelente. Thank you. Thank you,
Hello, welcome back. So, Hello. Vamos a ver aquí en las preguntitas. Let's see. Hello. Vamos a ver. Vamos a elegir a alguien aquí al azar. Las cámaras apagadas me atraen a mí, no sé por qué. Llámala. Ay, sorry, qué... teacher, mi cámara no, creo que no funciona ahorita. Sorry. No, hombre, su cámara la va a hacer participar, entonces. Vamos aquí abajo. No, teacher. No, está bien, ok. Azalia, where is the bank? Ay, no. Ok. Ay, es que he llorado de la risa, teacher. ¿Por qué usted? Ay, no. Que le cuente César. Estaba divertido ese breaker room. Ok. The bank is on First Avenue and Barrios Street. Excellent. Good job. Thank you. Ya me dio curiosidad, César, ¿cuál es la situación aquí con esta muchacha? No, mire que ahí estuvo muy feliz porque yo, pues sí, les estaba diciendo del mall y cuando no me entendieron yo les dije el mall y ella salió ahí con la bromita, entonces ya no paró de reír. ¿Porque le dijo mal al mall? Sí, porque le dije mal al mall, entonces yo lo ¿cómo se escribe? Pero así. Y después salió con el mal ajeno a ella. Bueno, juego de palabras, es fácil. Dice Azalea, yo soy feliz, con poco soy feliz, dice Azalea, necesito de mucho. Es que teacher, es que dice ahí donde está el mal. Ahí donde está el mal, bueno, ahí sí tiene más sentido, ahí donde está el mal. Si el mal ahí, porque nos hace gastar. Y así fue, y ya nadie la paró. Oh, bueno, Azalea fue feliz y hasta llorado, dice, así que bueno, sí. Está llorado de la felicidad. Ok, thank you. Vamos a ver aquí. Boom, boom, boom. Ana. Ana, where is the city hall? Ana Geraldine? Excuse me. Yes. The city hall is on the Second Avenue and Roosevelt and Barrios and Roosevelt Street. Okay, thank you. Second Avenue and Roosevelt Street. No, solo Roosevelt Street. Ah, sí. Uh-huh. Yeah. Yes, okay, thank you. Vamos a ver con... Pum, 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 pum. Dennis. Hello, miss. Hello, Dennis. Dennis, where is the restaurant? Okay, it is the restaurant. It is on First Avenue and the Roosevelt Street. Excellent, thank you very much. Let's see with Allison. Where is the school, Allison? The school is on Second Avenue and Barrios Street. Excellent, good job, thank you very much. Bien ahí. Ok, antes de irnos, I would like to show you something. Me gustaría aquí cancelar todos los ruidos. Ahí estamos, excelente. So I would like to go here y enseñarle las demás preposiciones del lugar, solo así como para que tengan una idea. Ok, this one. Okay. Estas son las demás preposiciones del lugar que ya no necesitan tanto una explicación como in or not, ¿verdad? Que son diferentes y se parecen al mismo tiempo. So these ones are different y las pueden ver ahí según la bolita y la caja. Según la disposición de ellas es lo que significa. Behind es atrás. In front of es al frente de. Next to es al lado de. Between es en medio de. No en el centro de, es en medio de dos puntos, ¿ok? Se dice, for example, my house is between the church and the park. Casa está en medio de la iglesia y el parque. My house is between the church and the park. Near es diferente a next to, porque near significa cerca, ¿ok? Cerca, no está tocando el objeto, pero next to sí está justo al lado. Luego tenemos, dígame. I have a question.
Yeah. What is the difference between is near and close to? Close y near son synonyms, así que significarían lo mismo. Cerca de. Okay, thanks. Luego tenemos above, que es encima de, pero sin estar tocando, ¿verdad? Porque on, si toca, miren acá, above está solo encima. Por ejemplo, el techo está sobre mi cabeza, pero no está encima de mi cabeza. The ceiling is above my head. Okay, above. Below, abajo de, también se puede decir under. Below or under. In es adentro de, ya lo que les mencionaba, in es adentro de. And on es sobre. Okay, sobre determinada superficie. Tome un screenshot, mañana vamos a reforzar un poquito más este conocimiento. Voy a confirmar asistencia nada más. I'm gonna check for attendance. ¿Quiénes no estuvieron? Anderson, Elmer, Erson, José David. Mario Alexander, Tony Brandon, en Vicente Antonio Cetino. Ellos no estuvieron acá. Dígame. Yo estuve desde el inicio. No me pasó lista. Desde el inicio, no. Estuvo en la sala, ¿verdad? Ajá, pero sí. Correcto, sí. Cuando ya fueron a la sala, lo vi que ingresó. Vaya, pero sí, aquí está su asistencia. No se preocupe, okay, que sí le puse su asistencia. Thank you. Yes, don't worry. Teacher, okay, dígame. Adalberto ha enviado un mensaje. ¿Se quedó sin internet? Sigo aún conectado, pero me dice regresando a la sesión principal. Ok, el internet probablemente. Bueno, eso sería todo por esta clase. Nos vamos a ver la próxima. Vamos a explicar un poquito más sobre los between, next to, under, behind, and all the stuff. Y me voy a quedar con Rosalina, creo que fue que pidió los minutos, ¿verdad? Ok. Ya se conectó, Alberto. Yes, ahí lo vi ya. Ya está su asistencia, Antonio. No se preocupe. Don't worry. Ahorita me voy conectando porque el otro se quedó pegado, Miss. Está bien, don't worry. Ya está ahí su asistencia. Ah, ok. Gracias. Ok. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Bye. Bye. Good night, Miss. Bye-bye. Have a good night. Bye. 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 Ahí, que hoy me quedo con Rosalina Esmeralda. Bye. Bye. Tengo una duda, teacher, sobre la primera lección. Bueno, yo revisé ayer por la noche. Sí, ya tenía todas las lecciones completas. Las tengo, pero en la 1 y en la 2 no tengo el 100%, sino que tengo el 80%, si no me equivoco. Pero porque hay dos oraciones acabar en la lección 1 y luego salen en la lección 2 en el examen final. Uh-huh. Que me las pone malas, pero o sea, yo siento que sí están buenas. Entonces mi pregunta es si será error de sistema o en algo me he equivocado. Vaya, en el examen final, ese no lo ha terminado, ¿verdad? Como sí, ya lo terminé. No, pero digamos en el último examen que se hace en la segunda lección. Bueno, de vale, lección. Le voy a mostrar sus notas porque solo está usted. A mí okay. Así me aparecen, mire. Esa, la segunda la primera me parece completa. Me parece como que la tiene toda completa y se sacó 100. En la segunda sí me aparece 92%. De ahí en la 3 y en la 4, 100%. Este es el promedio de las secciones. Uh-huh. Sí. Y este es el examen intermedio, me sale con un 90. Y el final, ese sí me sale con un 75%. Uh-huh. Pero en la primera le aparece con al 100. Sí, la primera aparece con 92, ajá. Pero a mí me aparecía en la primera y en la segunda no al 100. Y la ¿qué preguntas son las que le salen malas? Si puede verificar ahí para ver que veamos cuál es el problema. Vaya, este es con... ¿Cómo? Para completar la oración. Por ejemplo, sale en la 4, nos dan portugués, doesn't she y speak. ¿Me puede decir cuál es el número del ejercicio? Sí, es el número...
de la lección 1. Es el 2. De la lección. Bueno, eso me captura, teacher. Déjeme ver. Lo voy a compartir para que vea. Donde salen 5 oraciones. Ajá. Este es el 2. No, entonces no. Entonces es la sección 2, ¿verdad? Sí. Vamos a revisar. Sí, ese tiene que ser porque dice 5 preguntas. Vamos a ver. ¿Ese? No, teacher. Veamos el 1. ¿Este? Sí, ese es. Vaya, entonces es en la 2, ¿verdad? En la 2. Vaya, aquí sería, she doesn't speak Portuguese, veamos. Toma como mala. Ah, pues solo hace falta el punto al final, hay que ponerle un punto. Pero es que yo le puse el punto, teacher, y me la pone mala. Mire, se la voy a copiar y pegar aquí en el chat, porque pues se puede estar en un... Puede ser que la comita que le pone no sea coma, sino que sea como una tilde. Y eso se la va a tomar malo. Ajá, porque en el otro igual, en el otro yo sí le puse punto y es we don't use computers. Entonces es el mismo problema el que le está dando. Es que la comita que usted está utilizando muy probablemente no sea comita, sino que sea tilde. Porque mire, ahí. Ay, sí, puede ser, es verdad. Vaya, y ya se los mandé los dos. Y si los verifica, muy probablemente ahora ya le van a salir correctos. Y los puedo corregir. Sí, se pueden corregir, todo se puede corregir. Incluso le iba a decir que el examen final, si lo puede corregir las que le han salido malas, las corrija porque tiene 75 y ese vale casi como el 50% de la nota. Está bien, teacher. Pero sí se me iba porque no me agarraba y no había pensado en Es eso. que es en el apóstrofe, ¿sí? Como esto es inteligencia artificial, aunque déjeme ver, quiero ver si se puede poner does not. Ah, sí, me deja poner, si lo pone así, ya le voy a mandar aquí al chat. Si no, porque si no le encuentra el apóstrofe, ¿verdad? Si Sí. lo manda así, tal vez se lo va a tomar correcto. Ay, también me lo pone bueno. Ajá, así como sin la contraction. Igual en la segunda, si pone completamente we do not, también así, se lo va a tomar correcto. Okay, teacher. Ok, bien, ¿algo Y más? sí, voy a ver lo del examen final. Sí, porque eso tiene mucha nota. Okay, teacher. Ok, Muchas gracias, teacher. yes, you're welcome. ¿Algo más en lo que le puedo ayudar? No, solamente eso por el momento, teacher. Ok, excelente. Nos vemos en la clase de mañana. See you tomorrow. Okay, bye, teacher. Bye bye, Bye, bye. tomorrow. Take care, bye bye.